Déjenme contarle que acabo de terminar una jornada aquí en Bayamo maravillosa. ¿Qué clase de público? Cada vez que uno viene a Bayamo y camina a sus calles y ve el público recibiéndote con ese cariño y preguntándote de dónde te presentas, eso para cualquier artista es una alegría. Yo viví unos días maravillosos aquí. Tuve la oportunidad de compartir con grandes artistas que a veces, no, aunque estamos juntos, no nos vemos en ocasiones, pero aquí tuvimos la posibilidad de compartir con el dúo Iri, con Adrián Berazain, con Yarima, una bayamesa tercera maravillosa, que aunque sí trabajo con ella en La Habana en ocasiones, bueno, pues aquí tuve la oportunidad de compartir con Tony Ávila, que lo admiro por toda su música, y con diferentes artistas. Quiero también agradecer a Pachi Naranjo y su original de Manzanillo, a Cándido Fabré, su orquesta, al Ruiseñor, que son artistas aquí de Bayamo y que siempre han estado en los eventos donde nos hemos presentado. Muchísimas gracias a todos, a la Dirección de Cultura, por haberme tenido en cuenta para participar de este evento con ustedes, 30 años de la cubanía, y que siga Bayamo representando nuestra cultura cubana como lo ha hecho hasta ahora. Muchísimas gracias a todos. Del 17 al 20 de octubre en Bayamo Granma, 30 edición de la Fiesta de la Cubanía. 3 décadas en identidad viva.